Bienvenidos a EcoTraders a la quinta lección del tercer mes de mentoría anual de EcoTrading. En esta lección vamos a estudiar la estructura de mercado institucional, vamos a aprender a identificarla, ¿ok? Y esta lección o con esta lección vamos a complementar parte del aprendizaje que tiene que ver con la identificación y reconocimiento de la dirección del precio, ¿de acuerdo? Entonces comencemos esta lección definiendo qué es la estructura de mercado institucional, partiendo de la idea de la comprensión, es decir, de cómo se forma la estructura de mercado institucional. Esta se comprende a partir del análisis en la relación positiva o negativa que existe entre diversos activos o instrumentos financieros y cómo sus movimientos están relacionados. Una relación positiva quiere decir que si en un instrumento A tenemos movimientos alcistas, vamos a ver movimientos similares en un instrumento B. Por el contrario, si en un instrumento A tenemos un movimiento alcista, ¿okay? Y la relación que existe con el instrumento B es una relación negativa, lo que vamos a ver en este instrumento B son movimientos bajistas, ¿de acuerdo? Determinar en qué área del gráfico el Smart Money o el Market Maker está acumulando y o distribuyendo órdenes es la clave a la hora de seleccionar el Directional Bias y o a la hora de identificar la dirección del precio. ¿Por qué esto es importante? Los periodos de acumulación y los periodos de distribución no solamente son consolidaciones acá traders, ¿ok? Sino también son neutralizaciones. Cuando el market maker decide impulsar el precio hacia la neutralización de un máximo, aquí estamos distribuyendo órdenes y es decir, estamos colocando a retail traders en compras. Es así como se distribuye la liquidez o como el market maker y el smart money distribuyen la liquidez dentro del mercado. Por el contrario, cuando se rompe un mínimo, okay, o cuando el market maker permite que se rompa un mínimo, en este punto se está acumulando liquidez en compras de tipo institucional, de tipo smart money, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta neutralización del mínimo anterior, siempre y cuando lleve al precio hacia un nivel de patrocinio institucional, lo que va a hacer es acumular tanto stop loss como órdenes de tipo sell stops y luego llevárselo, para luego llevarse al precio en la dirección contraria. Por eso es importante que nosotros determinemos en qué área del gráfico el smart money está neutralizando máximos de una acumulación o de una consolidación o está neutralizando mínimos de una consolidación, ¿de acuerdo? Allí es cuando nosotros identificamos el Jury Swing, nos respaldamos de un nivel de patrocinio institucional y vamos en la dirección contraria. Que este nivel de patrocinio institucional sea un nivel de temporalidad mayor, recuerden, porque existe jerarquía. Y partiendo de esos niveles es que nosotros podemos respaldarnos y colocar operaciones dentro del mercado. Los instrumentos en Forex, es decir, los pares de divisas, pueden ser fácilmente analizados en su estructura siempre que se comparen principalmente con los movimientos del índice del dólar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el índice del dólar como nuestro recurso principal para operar dentro del mercado de Forex. En mentoría o a lo largo de la mentoría vamos a ir implementando el análisis y los recursos de análisis para otros mercados, pero vamos a comenzar principalmente por Forex utilizando el DXY y o en algunos brokers conocidos como el USDX. Cada movimiento impulsivo debe ser estudiado con el fin de determinar si existe simetría entre instrumentos y con ello alta probabilidad de generación de un movimiento. Esto quiere decir que si nosotros estamos estudiando dos instrumentos para ver qué tan relacionados están sus movimientos, si la relación es negativa principalmente, debe existir simetría. Más adelante, en esta misma presentación, vamos a ver o vamos a estudiar cómo interpretar aquellos contextos en donde no existe simetría de movimientos, ¿ok? Pasemos entonces a reconocer y o a mencionar algunas observaciones de consideración, ¿ok? Para esta lección. La principal es que la mayoría de los movimientos direccionales en Forex, es decir, la mayoría de los movimientos que se dan en los pares de divisas, están supeditados al índice del dólar, como ya lo he mencionado en la lámina anterior. Por eso es que vamos a utilizar este recurso como nuestra principal herramienta, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Por esto es importante comparar los swings impulsivos del USDX o el DXY, en otras palabras, el índice del dólar, contra los swings impulsivos de pares que tengan justamente al dólar como divisa contra. Es decir, o por ejemplo, eurodólar, libre dólar, australiano dólar o neozelandés dólar.
Ok, en su terminología popular se podría llamar cable para libra dólar, Aussie dólar para australiano dólar y o kiwi dólar para el neozelandés dólar. Si el índice del dólar, el USDX o el DXY, es alcista, se espera que cualquier par de divisa con el dólar como divisa contra opere bajista. Esto quiere decir que deberíamos ver una relación o una correlación negativa, ¿de acuerdo? Si el índice del dólar o el par, por ejemplo, eurodólar, falla al crear un movimiento simétrico de tipo alcista o de tipo bajista, con esto hago referencia al paradigma de la eficiencia de los mercados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del paradigma de la eficiencia de los mercados, les expliqué de manera bastante sencilla que el market maker crea movimientos impulsivos de neutralización, rompe máximos, rompe resistencias o rompe mínimos o rompe soportes. Y esto impulsa a una gran cantidad de participantes de mercado a colocarse o bien en largo o bien en corto. La idea es que nosotros identifiquemos si este movimiento de ruptura o no ruptura se está repitiendo y o está correlacionado con nuestro instrumento que estamos utilizando como recurso de comparación, ¿de acuerdo? Así es como el Smart Money creará swings de manipulación. En este caso, cuando el movimiento rompe una resistencia o un soporte, entendemos que estos pueden ser movimientos de manipulación siempre y cuando este movimiento direccional se esté dirigiendo hacia un nivel de temporalidad mayor. Así es como nosotros vamos a ir identificando poco a poco, ¿ok? La potencial dirección engañosa del precio y cómo nos vamos a colocar en contra de esa dirección engañosa, ¿de acuerdo? Ahora bien, si el índice del dólar, el USDX o el DXY es bajista, se espera que cualquier par de divisa con el dólar como divisa contra opere alcista. Esto es igual a decir, si el dólar está bajista, eurodólar, cable, Aussie dólar o kiwi dólar deben estar alcistas, ¿de acuerdo? O deberían estar alcistas. Por lo tanto, si el índice del dólar o el par, por ejemplo, libra dólar, falla al crear un movimiento simétrico de tipo bajista o alcista, repitiendo y o haciendo alusión nuevamente al paradigma de la eficiencia de los mercados, el smart money creará swings de manipulación, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros podemos tener la ruptura de un máximo en el DXY, ¿ok? Imagínense, hagamos una imagen mental de la ruptura de un máximo con un movimiento, ¿ok? De neutralización en el DXY. Perfecto, tenemos un máximo más alto que el anterior. Sin embargo, en euro dólar, al ser un instrumento que está correlacionado negativamente con el índice del dólar, lo que vamos a ver o lo que podríamos ver es que el último mínimo formado en eurodólar no ha neutralizado el mínimo anterior. Es decir, que en eurodólar tenemos un mínimo más alto que el anterior y en el DXY o en el índice del dólar tenemos un máximo también más alto que el anterior. Aquí los movimientos no están coincidiendo, ¿ok? Es importante que nosotros conversemos de esto y se nos haga sencillo hablar, ¿de acuerdo? Porque en la medida en la que nosotros lo hablemos y hagamos imágenes mentales de esto, también va a ser bastante sencillo identificarlo en gráfico. Es algo que vamos a hacer en la siguiente lámina, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede con este movimiento? Se entiende entonces que en el caso del DXY, el precio ha roto un máximo anterior, ¿ok? Aquí el precio puede estar distribuyendo órdenes y puede avecinarse un movimiento direccional bajista, ¿ok? Es decir, que cuando el precio cree un retroceso hacia el orbot que se ha creado en la neutralización, esto lo hemos hablado en muchas clases anteriores, ¿ok? Si en el DXY este es un impulsivo alcista pequeño que regresa al bloque de órdenes que se ha creado en la neutralización, impulsa el precio en eurodólar hacia la dirección bajista. Fíjense que en eurodólar teníamos un mínimo más alto que el anterior. Esto quiere decir que tenemos equal lows. Ese movimiento direccional alcista en el DXY entonces es lo que va a dirigir al precio hacia la neutralización bajista de esos equal lows que tenemos en eurodólar. ¿Para qué? Para que luego el DXY, luego de recapitalizar ese bloque de órdenes creado en neutralización, se caiga. ¿Ok? Y en eurodólar, luego de la neutralización de los equal lows, veamos una potencial expansión alcista. Así es como vamos a ir encajando los movimientos, ¿de acuerdo? Y esto evidentemente va a depender de cada contexto. A eso me refiero con respecto a los swings de manipulación. ¿Cuál es un swing de manipulación? El rompimiento del máximo en el DXY que impulsa a traders a comprar.
¿Cuál es el movimiento de manipulación en eurodólar? El rompimiento de los cyclical lows que impulsa a retail traders a continuar vendiendo porque, oh, se está rompiendo mínimos. Entonces, nosotros no lo vamos a hacer así, sino más bien vamos a identificar en qué puntos el precio está neutralizando, está acumulando liquidez el smart money o está distribuyendo liquidez en este sentido, hablando específicamente de las neutralizaciones, para poder tomar decisión. Hablemos entonces gráficamente de cómo se forman estos swings de precio simétrico y cómo los podríamos ir comparando utilizando el DXY como recurso principal contra instrumentos como el euro, como la libra o como el dólar australiano o el Aussie. ¿Ok? Entonces, lo principal es que en condiciones de mercado simétrico, acá traders, lo que nosotros vamos a ver es que cuando el índice del dólar crea un mínimo más bajo, en pares que operen contra el dólar, deberíamos ver un máximo más alto. Es decir, si en el DXY se está rompiendo un mínimo, en euro, en libra o en Aussie, también podemos verlo esto en neozelandés, ¿ok? Deberíamos ver la neutralización del máximo anterior. Esto confirmaría que el overall bias o el price action actual o previo estaría en condiciones de continuar, ¿de acuerdo? Es decir, todo va a seguir tal cual lo vemos en el gráfico, el precio está respetando los niveles del price action, perfecto. En estas condiciones, pretender anticipar reversiones no es de alta probabilidad. Por lo tanto, evitamos construir setups en reversión. Y a partir de esta lección es que vamos a ir disipando estas dudas que existían a partir de la consigna que yo les había, de la que yo les había hablado hace mucho tiempo, que era, a partir de una neutralización podemos ver reversiones o retrocesos. Es a partir de estos conocimientos que estamos aprendiendo en esta lección 5 del tercer mes de mentoría anual, que vamos a poder anticipar reversiones con alta probabilidad en contextos muy específicos, no en cualquier contexto. Y con esto empezamos a hablar de los secretos de las divergencias S&Ts. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Continuamos con los secretos de las divergencias S&Ts. En este caso contrario, ¿ok? Cuando, por ejemplo, vemos neutralizaciones de mínimos en euro, libra o Aussie, ¿ok? Y el comportamiento que deberíamos ver en el DXY o en el USDX, ¿de acuerdo? En condiciones de mercado simétrico, cuando el índice del dólar crea un máximo más alto que el anterior, vamos a ver en pares que operan contra el dólar un mínimo más bajo, o deberíamos ver esto principalmente para entender que nos encontramos en condiciones de mercado simétrico. Esto confirmaría que el overall bias o el price action previo estaría en condiciones de continuar. Hasta este momento estamos bien, los niveles se van a ir respetando tal y como ya lo mencioné en la lámina anterior, y pretender anticipar reversiones en estas condiciones no es de alta probabilidad. Por lo tanto, evitamos construir setups en reversión. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Ahora vamos justamente a este ejemplo, a esta imagen mental, de manera gráfica, ¿ok? Hablar de cuando no se cumplen estos movimientos, ¿ok? Simétricos, o cuando no existe una relación entre estos movimientos en condiciones de mercado no simétrico. Cuando el índice del dólar crea un mínimo más bajo y no obstante, los pares que operan contra el dólar crean un máximo más bajo también que el anterior, aquí encontramos una divergencia S&T activa en el dólar. ¿De acuerdo? Porque el dólar, en el caso del smart money, está acumulando liquidez en corto de tipo retailer, ¿ok? Cuando neutraliza el mínimo anterior. Esto no confirmaría que el overall bias o el price action previo estaría en condiciones de continuar. Estamos viendo la neutralización de un mínimo anterior en el DXY, pero no estamos viendo la neutralización de un máximo en eurodólar, por ejemplo, en el cable, en Aussie dólar. No estamos viendo eso. Aquí el precio se encuentra fallando en la creación de un map de la neutralización de un máximo anterior. Pretender anticipar reversiones en estas condiciones, por lo tanto, es de alta probabilidad. En este sentido, consideramos construir setups en reversión de manera razonable y considerando nuestro stop loss, ¿de acuerdo? Siempre, siempre consideren tener un stop loss bastante razonable, bastante corto. No necesitan tener 100 pips para una operación de un solo día, ¿de acuerdo? Hay que ajustar bien eso. En estos contextos, acá traders, cuando veamos en el DXY una neutralización de un mínimo anterior, un mínimo más bajo, pero la falla en los movimientos en eurodólar, en libra o en Aussie, aquí podemos anticipar reversiones. ¿De acuerdo?
Si partimos de temporalidad mayor, esas reversiones, por lo tanto, van a tener un movimiento sumamente amplio en cuanto a pips o en cuanto a puntos. ¿De acuerdo? Vayamos entonces a un contexto diferente. En condiciones de mercado no simétrico, cuando el índice del dólar falla al crear un máximo más alto y los pares que operan contra el dólar crean un mínimo más bajo, tenemos una divergencia activa en los pares que operan contra el dólar. En este caso, la divergencia activa se encuentra en euro, en libra, en Aussie. ¿Ok? Esto no confirmaría que el overall bias o price action previo estaría en condiciones de continuar. Pretender anticipar reversiones en estas condiciones es de alta probabilidad. Por lo tanto, consideramos construir setups en reversión de manera razonable. Aquí estamos viendo lo contrario. Aquí lo que estamos viendo es cómo el market maker está acumulando órdenes por debajo del mínimo anterior en el caso del euro, la libra o Aussie, mientras que en el USDX, ¿ok? La fuerza ya no es, o la liquidez que existe dentro del mercado ya no es la suficiente como para ir a neutralizar el máximo anterior y con esto bastaría. Un dato importante dentro de esta parte teórica es que realicen este tipo de análisis principalmente en un gráfico de líneas, ¿ok? Antes de que en un gráfico de velas y se basen en las mechas, ¿de acuerdo? Vamos, y lo hacemos en un gráfico de velas japonesas, vamos a basarnos en los precios de apertura y en los precios de cierre, no necesariamente en los precios de las mechas, porque las mechas están supeditadas a la manipulación de los brokers, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces a un ejemplo gráfico de qué es lo que podríamos encontrar como tal en el price action. Y es que vamos a empezar desde temporalidad diaria, desde una temporalidad mayor. En el gráfico de la izquierda tenemos al DXY y o al índice del dólar, mientras que en el gráfico de la derecha tenemos al cable, es decir, al libra dólar. Perfecto. Partamos entonces de la fecha del 23 de septiembre del 2021. En este caso, el 23 de septiembre del 2021. Lo que nosotros tenemos es la formación de un mínimo, porque fíjense que si nosotros pasamos a un gráfico de líneas, el activo del DXY, el precio de cierre de esta vela bajista constituye un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. Además de eso, también consideremos que en el DXY, el 23 de septiembre del 2021, tenemos la formación de un bullish Sherlock validado. Perfecto, porque el precio está o ha cotizado por encima de su máximo. Excelente. Ahora veamos lo que tenemos en el cable, es decir, en libra dólar. En libra dólar lo que tenemos es la formación de una vela alcista, tal y como lo deberíamos observar, ¿ok? Porque los movimientos en el DXY contra el instrumento de libra dólar deberían ser correlacionados o deberían estar correlacionados negativamente. Perfecto. En este sentido, lo que vemos es una vela alcista que constituiría en este caso un bearish Sherlock y su precio de cierre constituye también un máximo en un gráfico de líneas. ¿De acuerdo? Pero fíjense qué sucede si nosotros marcamos el mínimo, ¿de acuerdo? Y marcamos el máximo en el caso del cable y el mínimo en el caso del DXY. Lo que estamos viendo acá, traders, es la neutralización del máximo en el cable, pero en el índice del dólar no tenemos esa neutralización del mínimo. Aquí, ¿quién tiene divergencia S&T activa? Correcto, el cable o libra dólar. Si tenemos divergencia de S&T activa y vemos el rompimiento de un máximo en este instrumento como es el libra dólar, lo que está sucediendo es que el market maker o el smart money está distribuyendo órdenes por encima del máximo anterior. ¿Ok? Recuerden, repito, una distribución no necesariamente es un periodo de acumulación. ¿Ok? Una distribución también hace referencia y o alusión a una neutralización y es justamente lo que vemos allí. Si seguimos avanzando, por lo tanto, vamos a establecer los puntos de referencia, ¿ok? En el caso del DXY, el precio está respetando un bullish Sherlock block, que es el bullish Sherlock block creado el 23 de septiembre del año 2021. Y no lo está superando, fíjense cómo lo está respetando perfectamente. En el caso del cable, nosotros tenemos a este bearish Sherlock block, ¿de acuerdo? Pero en la neutralización de un máximo anterior, tenemos la formación de otro bearish Sherlock block,
que es un Bereshit Arba creado en neutralización. Esto es importantísimo, lo hemos aprendido desde prementoría, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo el 28 de octubre el precio viene a respetar este Bereshit Arba, pero el movimiento de neutralización en el cable se crea justamente antes de esta fecha, ¿ok? Es decir, días antes de que el precio respete este Bereshit Arba creado en neutralización, es importante estudiar cómo el precio se acomoda, ¿ok? Para que las fechas coincidan, es decir, el 28 de octubre del 2021 el precio respetó el Bullish Arb Block en el DXY y el 28 de octubre del 2021 el precio respetó no necesariamente el mismo Arb Block formado por espacio-tiempo, sino un Arb Block formado en neutralización en el cable. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén marcando estos máximos o mínimos, porque su análisis de divergencias es de anticipación de reversiones, tiene que partir de allí, ¿de acuerdo? Tiene que partir de la marcación o del marcaje de un máximo y de un mínimo específico, ¿de acuerdo? Y a partir de allí, ustedes van analizando el price action. Perfecto. En este sentido, es importante que ustedes estudien cómo el precio se acomoda antes de llegar a una misma fecha para tocar un mismo nivel de patrocinio institucional, ¿ok? O crear movimientos que estén ahora sí correlacionados. En el caso del DXY, a partir del 28 de octubre, nosotros tuvimos un swing impulsivo alcista. En el caso del cable, a partir del 28 de octubre, nosotros tuvimos un swing impulsivo bajista. Excelente, traders. Entonces, vamos a profundizar en temporalidad para entender qué es lo que sucedió aquí en el DXY y en el cable. Lo que tenemos en el gráfico de la izquierda es básicamente una temporalidad de 4 horas, ¿ok? El precio, fíjense cómo ha ingeniado este rango importante. Fíjense que en esta vela alcista, un movimiento direccional de este tipo, con la formación de esta vela en pares que tengan al dólar como divisa base, ¿ok? Para muchos retail traders es una señal de compra, porque para muchos esto es fuerza. Para nosotros no. A nosotros nos interesa que primero el precio salga de un rango específico antes de tomar decisión. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso, esperar que el precio salga del rango establecido por este mínimo principalmente y este máximo. Fíjense cómo el precio cotiza por dentro de ese rango y luego sale rompiendo los máximos en términos de cierres de vela, ¿de acuerdo? Pequeña consolidación. ¿Y dónde creen ustedes que se encuentran los stop loss de aquellos traders que colocaron sus trades en compra aquí? Los stop loss efectivamente se encuentran por debajo de estos mínimos. Es justamente hacia donde se va el precio. ¿Por qué? Porque por debajo de estos mínimos tenemos el bullish block de temporalidad diaria y es importante que el precio se introduzca en ese bullish block para que se creen las condiciones de poder comprar ahora sí con alta probabilidad. De acá que yo haya mencionado muchas veces que no partimos de conceptos como BNS, Market Shift, etcétera, etcétera, porque aquí eso es lo que el retail trader está viendo, ¿de acuerdo? Para nosotros considerar un BNS o un Market Shift de manera eficiente, necesitamos validarlo con otro tipo de conceptos que vamos a ir estudiando a lo largo de mentoría y sobre todo vamos a tocar estos temas en el cuarto mes de mentoría anual. Sin embargo, en este contexto quiero que se entienda cómo el precio neutraliza máximos, luego mínimos, se ingenia liquidez por ambos lados, ok, de la consolidación o del rango específico que analicé justamente acá. Teníamos este mínimo, teníamos este máximo, y ahora sí, el 28 de octubre a las 11 de la mañana, fíjense que tenemos una interpretación de horarios en el caso del DXY con el proveedor de gráficos TVC, diferente a la interpretación que tendríamos con los brokers de Forex, en los que naturalmente la apertura de una vela de 4 horas se da a las 9 de la mañana. Aquí tenemos la apertura de vela de 4 horas a las 11 de la mañana. Ya vamos a reducir un poco más para que se vea a la misma hora como el precio tiende a respetar estos niveles que les mencionaba, ¿de acuerdo? Para que de esa manera es como si se alinearan los planetas, ¿ok? Se alinearan las temporalidades, los movimientos y de esa manera tenemos setups de alta probabilidad. Entonces, tenemos neutralización de estos mínimos, llegada al bullish Arb Block el 28 de octubre, pero en el caso del cable no necesariamente vemos eso, no necesariamente vemos neutralización de máximos o ese tipo de movimientos, sino más bien que el precio está respetando un bearish Arb Block creado en neutralización, que fue el Arb Block que les mostré en la lámina anterior. Y ahora sí, vamos a ir a una temporalidad más baja para entender qué fue lo que sucedió. A las 11 de la mañana, ya en un gráfico de 1 hora, de acuerdo con Traders, vemos la formación de un Arb Block, ¿ok? Y fíjense cómo el precio crea el mínimo de este día en específico y luego sale disparado hacia arriba y luego regresa a ese bullish Arb Block, ¿de acuerdo?
Tenemos formación de mínimo aquí, lo mismo tenemos justamente en el cable, la formación de un máximo. Y fíjense lo interesante de esto. En este mínimo tenemos un order block perfectamente respetado en el DXY y acá también tenemos un order block. Es decir, el order block se forma por encima del nivel del bearish order block creado en neutralización de este order block, es de temporalidad diaria en el cable y el precio lo está respetando el día posterior. ¿Okay? Esto es importante que lo determinemos acá, traders. ¿En qué horario el precio está llegando al bullish order block en el caso del DXY? 3 de la mañana, London Open Kilson, ¿ok? Apertura de Londres. Oh, excelente. Acá tenemos la oportunidad de colocar trades en compra, formar parte de la potencial formación de un swing impulsivo alcista en el DXY y a la vez formar parte de la potencial formación de un swing impulsivo bajista en el cable, ¿de acuerdo? Si es que todo se acomoda de la manera como esperaríamos que lo haga. En este caso, lo que tenemos es al precio llegando justamente hacia estos niveles que según el segundo mes de mentoría anual yo les comenté, les enseñé que estos niveles de temporalidad mayor ustedes los pueden trasladar a temporalidad mayor, sea para colocar sus órdenes en esos niveles o sea para confirmar reacciones en esos niveles. En este caso, fíjense cómo tenemos esta línea azul que representa el bullish short block en el DXY y el precio llega allí, se introduce en el order block o bullish short block que tenemos aquí de segundo grado que vino a respetar este principio principalmente, y luego continúa expandiendo. En el caso del cable, el cable también está tocando la línea azul, que no son los mismos order blocks, ¿de acuerdo? No son los mismos order blocks. En este caso, la línea azul en el DXY representa el order block formado el 21 de septiembre. En este caso, la línea azul del cable representa el order block formado en la neutralización, ¿ok? Del máximo anterior en el caso del cable. Pero fíjense cómo esos niveles se están respetando, se están tocando y está existiendo una respuesta dinámica inmediata por parte del precio, que es justamente lo que necesitamos observar acá, traders. Si se fijan, tenemos, perdón, no 21, sino 23 de septiembre, la línea azul en el DXY era el bullish short block y en este caso la línea azul en el cable era el bearish short block, no formado en el mismo espacio-tiempo, pero sí, como les comenté, un order block que se forma y se acomoda justamente para que el precio luego, el 28 de octubre, lo venga a respetar en el mismo espacio-tiempo, la misma fecha, ¿ok? Y en temporalidades menores se nos acomode, ¿ok? La Kelson, la estructura, etcétera, etcétera. Y de esa manera nosotros podamos aprovechar el setup. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos índice de divisas o el dólar o el DXY en el lado izquierdo y tenemos euro dólar en el lado derecho. Fíjense en esto que es bastante interesante. Aquí sí tenemos movimientos simétricos porque el order block formado el 23 de septiembre en el DXY es de tipo bullish, el precio se introduce en él y crea una expansión alcista. En el caso de eurodólar, tenemos la creación de un bearish order block al precio introduciéndose en él y la formación de una expansión bajista. ¿Qué sucede acá? Recuerden la teoría. Cuando vemos divergencias S&Ps, podemos confirmar o podemos considerar construir setups en reversión de manera razonable, tal y como lo hemos visto en el cable. Sin embargo, en eurodólar, aquí estamos viendo los swings de precio simétrico y eso que estamos analizando, instrumentos que tienen correlación negativa. Eso quiere decir que, por ejemplo, en otro escenario, en Aussie dólar podemos tener una divergencia S&P, pero en el cable no. En neozelandés dólar podemos tener mercado simétrico, pero en eurodólar no. ¿Sí me entienden? Y de esa manera es como vamos a ir anticipando reversiones o vamos a ir considerando construir setups en reversiones, ok, de manera razonable y con alta probabilidad. En este caso, el DXY creando la expansión alcista, el eurodólar creando expansiones bajistas, respetando su simetría. Perfecto, aquí no hay que anticipar una reversión de ningún tipo, ¿de acuerdo? De ningún tipo. Aquí el precio va a respetar los niveles y va a continuar con el order flow. Así es. Veamos qué sucede en dólar australiano, dólar estadounidense. En este caso, lo que nosotros tenemos es un contexto bastante diferente. ¿Por qué? Porque fíjense cómo es que el precio crea un order block de tipo bullish en el DXY y en Aussie dollar se nos está creando este bearish order block. Sin embargo, el precio va y neutraliza un máximo mucho más anterior. Ahora quiero que ustedes se fijen en algo interesante dentro de este contexto. No todos los instrumentos que tengan correlación negativa tienen que tener sí o sí los movimientos direccionales simétricos, ¿ok? Los mismos movimientos. Es importante que ustedes
aprendan o estudien para de esa manera aprender a interpretar los escenarios a los que se están enfrentando. En este caso, si ustedes se fijan, el 28 de octubre del 2021, no tendremos necesariamente al precio llegando un bearish short black formado en el mismo espacio-tiempo que en el DXY, pero tenemos una neutralización del máximo anterior a traders. Y esto es una señal importante porque si el DXY está llegando un bullish short black que puede impulsar el precio hacia arriba, y en Aussie Dollar yo tengo la neutralización de un máximo anterior. Sí, yo tengo acá una divergencia claramente activa en Aussie o en dólar australiano. Y yo sé que a partir de esta neutralización o de esta divergencia, ¿no? Que se ve reflejada en una neutralización, yo puedo tener una reversión importante. Y es justamente lo que sucede acá, traders. El DXY continúa alcista, respeta su nivel de patrocinio y Aussie Dollar neutraliza un máximo y se cae. Si nosotros continuamos interpretando esto y realizamos un pequeño acercamiento a lo que sucede en Aussie Dollar, fíjense que se crea un R block en neutralización. En este caso, en el DXY, el precio viene y respeta un bullish R block, que está perfecto porque aquí potencialmente el precio va a continuar expandiendo alcista. Pero en este caso, nosotros tenemos la formación de un bearish R block. El precio deja esta primera vela bajista y fíjense lo que sucede en las subsiguientes velas. El precio lo que hace es llegar o introducirse dentro del cuerpo de esta vela alcista que constituye el bearish short black, no cierra por encima del min threshold, tal y como lo hemos estudiado en prementoría, y por consiguiente el precio expande bajista. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense entonces lo que tenemos ahora, la validación de un bearish breaker, si acá traders. Acá tenemos insights interesantes. Fíjense que el precio expande bajista, valida un bearish breaker y luego en esta vela bajista el precio se introduce no solamente dentro, o valga la redundancia, no solamente en el bearish breaker, sino también acá tenemos un pequeño espacio que denominamos Fair Value Gap y que vamos a aprender cómo utilizar en el cuarto mes de mentoría. ¿Ok? Entonces, a esto me refiero. O con esto quiero dar una premisa, ¿de acuerdo? No quizá una explicación sumamente amplia de la interpretación de contextos a los que van a enfrentarse, pero sí quiero que empiecen a entender, no necesariamente en pares en los que veamos correlación negativa, vamos a entender casi los mismos movimientos en direcciones contrarias, sino vamos a tener contextos que vamos a tener que interpretar. ¿De acuerdo? Que va a ser nuestro deber interpretar, ¿ok? Para poder tomar decisiones con criterio, en el sentido de que en el DXY estoy viendo que el precio está respetando un nivel de patrocinio institucional alcista, ok, en Aussie Dollar, si es que yo opero Aussie Dollar, porque Aussie Dollar me hace sentir más tranquilo, ok, con Aussie Dollar yo opero cómodamente, perfecto, pero es importante que interpretes, ok, el contexto. Veamos entonces, ok, a partir de estos movimientos simétricos, ¿qué tipo de preguntas podemos hacernos, ok? Para empezar a estudiar estos movimientos simétricos y no simétricos y cómo cada vez que se presenta una divergencia de sentido en condiciones de mercado no simétrico, podemos anticipar una reversión con alta probabilidad. ¿De qué depende que en un gráfico de líneas veamos marcados los máximos y los mínimos? Esto es una principal pregunta. A ver, traders, respóndanse a esta pregunta. ¿Lo tienen? Correcto. Depende de los cierres y apertura de vela. Esto es importantísimo que ustedes lo estudien en sus gráficos, ¿ok? Independientemente de dónde lo hagan, si es que lo hacen en MetaTrader, colocar un gráfico de líneas para entender si es que existió neutralización de un máximo anterior o de un mínimo anterior, y luego pasar un gráfico de velas japonesas y ver dónde están justamente los cierres. Si es que lo hacen a través de TradingView, TradingView te permite quitar las mechas del gráfico y entender en donde sí hay neutralización y donde no, y luego ir a un gráfico de líneas y entender, ah, ok, aquí sí se neutraliza un mínimo y aquí sí se neutraliza un máximo. De ese modo es como ustedes van a ir puliendo su capacidad de interpretación, ¿de acuerdo con traders? Ahora bien, si vemos una neutralización con cierres de vela, viene otra pregunta importantísima. ¿Qué se ha formado? Correcto. Un R block. Y este R block es
Relevante, ¿ok? Relevante porque está activando órdenes, porque está tocando stop loss y vamos a analizar más su esencia en el cuarto mes de mentoría anual. Pero vayamos a ver algunos ejemplos de cómo es que se forma un order block en neutralización o en qué tipos de escenarios, en qué tipo de áreas del gráfico podríamos ver la formación de un order block creado en neutralización. Vayamos a este ejemplo partiendo desde temporalidad mensual, porque los order blocks formados en neutralización van a estar o los vamos a encontrar en todas las temporalidades. Vamos a analizar principalmente este contexto, CoachTraders. Un order block formado en neutralización no necesariamente es un order block formado en un máximo más alto, ¿ok? Sino que también dentro de un mismo rango nosotros podemos identificar la neutralización de un máximo de una curva de compras o de ventas anterior y en base a ello basarnos en ese bloque de órdenes formado en neutralización para operar nuestros trades en corto o en largo dependiendo del contexto. En este caso o bajo este escenario, quiero que se fijen en algo interesante. En un gráfico de líneas, lo que nosotros tenemos es este máximo, CoachTraders, y este otro máximo. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Claro, la neutralización del máximo anterior. ¿Qué tenemos adicionalmente? Esa neutralización se está efectuando dentro de un rango más alto o más grande, perdón. Marcamos ese rango desde este máximo hasta este mínimo y lo que tenemos es aquí una vela alcista, que es la última vela del swing, esto por prementoría, neutralizando esta vela alcista que constituye también un máximo, CoachTraders. Tenemos el precio llegando a un 70.5% de Fibonacci, nivel óptimo de entrada, zona premium, ¿ok? Y nuestro respectivo bearish short bar. Vamos entonces a marcar su principal punto de sensibilidad, su principal zona de referencia para que nosotros coloquemos trades de tipo alcista o de tipo bajista. Correcto, de tipo bajista. Entonces, si marcamos su punto de apertura, fíjense cómo cada vez que el precio se ha introducido en el precio de apertura de ese bearish short block, ha creado una reacción. Ha creado una reacción. En este caso, en esta vela, se neutraliza el máximo anterior y el precio expande y neutraliza el mínimo del periodo anterior. Son periodos mensuales, CoachTraders. Esto quiere decir que la amplitud o la cantidad de pips es bastante grande. ¿De acuerdo? Tenemos segundo toque o segundo touch aquí. ¿Ok? El precio reacciona, boom, neutraliza mínimo anterior, crea pequeño retroceso y continúa expandiendo. Se crea un mínimo más bajo que el anterior. Excelente. ¿De acuerdo? En busca de rellenar la zona que tenemos aquí de Sell-Side Liquidity Void. Perfecto. Luego el precio retrocede, vuelve a tocar el punto de apertura de tipo mensual, Bearish Short Block mensual. Y vuelve a crear una reacción. Para que ustedes se fijen lo poderosos o lo muy utilizables y eficientes que pueden llegar a ser estos niveles de temporalidad mayor a CoachTraders. Pero no conformándonos con eso, bajemos y ahora veamos una temporalidad semanal. ¿Qué tenemos en una temporalidad semanal? Ahora en otro instrumento como Libra Yen, ok, estuvimos analizando en el gráfico anterior Dólar Yen. En este caso, en Libra Yen, nosotros tenemos dos cositas interesantes. La principal, acá, traders, es que en el rompimiento de este máximo tenemos cierres de vela por encima de él y tenemos un order block. Claro, es una vela bastante grande y acá efectivamente tendríamos que ajustar los niveles. Solo haciendo alusión a uno de los conceptos aprendidos en prementoría, podríamos utilizar este nivel que sería un bearish retained block, ¿ok? Como un nivel de referencia para buscar de alguna manera la coherencia dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque el precio no necesariamente tendría que llegar al 50% del bearish short block creado en neutralización. No necesariamente lo va a hacer así, sino va a trabajar por las zonas más próximas que tenga en su camino. Y esto es importante porque muchos de ustedes se van a hacer la pregunta en algún momento de su carrera: ¿cómo considero un bloque de órdenes si es una vela tan grande, con un cuerpo tan grande? Ahí es cuando nosotros tenemos que ajustar el rango, ¿okay? Y establecer niveles reduciendo la temporalidad. Pero este tipo de niveles, como la apertura de un bearish Wrecking Block, puede ser únicamente un nivel de referencia adicional. ¿De acuerdo? Vamos entonces a estudiar justamente este bearish Short Block para que ustedes vean cómo, luego de formada esta neutralización, la liquidez que contiene este bearish short block es la necesaria y suficiente como para enviar al precio hacia la neutralización
¿De qué? Si quitamos las mechas a traders en este escenario, en este ejemplo, fíjense la zona de liquidez expuesta que nosotros tenemos claramente por debajo de esa neutralización de máximos. Neutralización de máximo. ¿Y qué tenemos? Equal lows. Acostumbrémonos a marcar estas zonas a traders con un color amarillito, naranja, con un icono de regalito, porque esto es liquidez, esto es dinero para nosotros. Entonces, a partir de esta neutralización, yo puedo crear o construir un setup en corto. Si dejamos de lado la temporalidad de traders, vamos a poder construir el setup en corto hacia la neutralización de estos equal lows y listo. Y en esa neutralización, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la formación de otro bull, de otro order block, de, en este caso, de un bullish order block. Y claro, vamos a poder utilizar también sus puntos de referencia, como lo es su punto de apertura y su min threshold. En este caso, o para efectos de análisis de este contexto, si sí reducimos de temporalidad. Y fíjense, tenemos punto de apertura, tenemos min threshold. Vamos a ver entonces cómo es que se da el setup. ¿Por qué? Porque si pasamos a un gráfico de líneas, quiero que ustedes se fijen cómo el algoritmo entrega el precio de manera eficiente, ¿ok? Induciendo el error a la mayor cantidad de participantes dentro del mercado, que la mayoría son multi traders, y de esta manera se ingenia eficiencia por el market maker. ¿Qué se hace? Tenemos equal highs, el precio neutraliza sus máximos. Todo el mundo en compras y luego, fíjense, tenemos equal lows y el precio neutraliza esos equal lows. Sí, pasemos a un gráfico de velas sin mechas y veamos justamente cómo a partir de los cierres y aperturas de velas es que se nos forman estos máximos y mínimos en un gráfico de líneas, que es justamente lo que les comentaba en láminas anteriores. Pongamos o coloquemos ahora sí las mechas y fíjense cómo es que un retail trader colocaría su stop loss por debajo de los mínimos. Son periodos diarios acá, traders. Ahora estamos en temporalidad, una temporalidad menor a la semanal. Estamos en gráfico diario. Cada semana se ha desglosado en 7 días y fíjense, imagínense que el stop loss esté por debajo de este mínimo o por debajo del mínimo de esta vela bajista. Adiós a ese stop loss. De allí que sea importante que nosotros analicemos el order block formado en neutralización. Si este es un mínimo más bajo por sus puntos de cierre o precios de cierre y apertura, vamos a analizar este contexto siendo el 20 de diciembre del 2021 en un gráfico de temporalidad menor. ¿Y qué tenemos en un gráfico de temporalidad menor? Tenemos justamente todos estos mínimos expuestos y a la vez lo que tenemos es la formación de este mínimo y nos vamos a enfocar en su última vela. Realizando un acercamiento a este contexto, fíjense que hemos analizado desde temporalidad mensual, hemos bajado a la semanal, a la diaria, 1 hora, ahora estamos en 1 hora y fíjense que marcamos este bullish short block. Y fíjense a qué hora es respetado. Este bullish order block a traders se crea en Londres, ¿de acuerdo? Y viene a ser respetado justamente en el London Close Kilsen, en su punto de sensibilidad, que es su máximo, ¿de acuerdo? Y adicionalmente es importante que aquí observemos que esta vela bajista constituye un mínimo, expansión alcista, para muchos es continuación y luego el precio, boom, adiós, vuela estos stop loss que están por debajo de este mínimo. Y aquí entonces tenemos lo que en preventoría conocemos hasta el momento como internal range liquidity. Este order block que se forma en neutralización, tiene sus puntos de sensibilidad también. Tenemos zona de apertura o precio de apertura, tenemos min threshold y tenemos rejection block. En este caso, este al ser un instrumento que comúnmente está activo en sesión de Asia, fíjense lo que pasa en Asia, viene y se respeta el rejection block, el precio expande alcista, valida aquí un bullish short block que se encuentra dentro de un bullish short block anterior. Aquí los cierres también son más bajos que el anterior, por lo tanto también es un order block de consideración. Aunque estando tan cerca del precio o del cierre de mercado o del cierre de sesión diaria, sería entonces mucho más factible considerar un order block anterior formado dentro de una sesión. Si el mínimo más bajo se formó en London Close a las 11, la vela anterior es de las 10 de la mañana, order block formado en London Close. Estiramos su precio de apertura hasta la sesión de Londres del día siguiente y lo que tenemos es el precio, boom, respetando su punto de apertura y expandiendo alcista en busca de qué, de la neutralización de los máximos que existen en esta curva de ventas
Ok, y en busca del relleno de las zonas de low resistance liquidity run que existen también dentro de esta curva de ventas. Entonces va a ser importante que ustedes marquen justamente los puntos en neutralización, los bloques de órdenes que se forman en neutralización y a partir de allí vayan reduciendo en temporalidad y entendiendo que estos movimientos se dan específicamente en horarios de alta probabilidad. Voy a dejar la lección número 5 del tercer mes de mentoría anual de CatTrading hasta aquí. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al WhatsApp. Con gusto.